Muy buenas a todos y todas, soy Cha16 y hoy les mostraré una de las máquinas CTF que más me ha costado en su momento. Así es, esta es la ColddBox Easy, un CTF que hice hace un buen tiempo atrás cuando conocí la comunidad de ColddSecurity. Y la verdad me lié bastante porque estaba recién empezando en ese tiempo. Pero bueno, es un CTF que yo recomiendo profundamente a todo aquel que empieza. Y de hecho creo que es fundamental para todo aquel que esté en esa comunidad, para aprender sobre todo. En fin, es una comunidad súper bacán que yo recomiendo unirse por la gente, porque con solo escucharla tú aprendes. Y eso sería más que nada. Bueno, aquí ya tengo la IP en la pestaña renombrada con el nombre, con la IP. Y vamos a empezar creando un directorio que se va a llamar como el nombre de la máquina, que se llama ColddBox. O sea, ahí me lo creo. Se crean los directorios y subdirectorios. MK16 es una utilidad que yo tengo, la cual te permite crear los directorios de una forma más rápida, sin estarse enredando tanto y ser mucho más organizado. Ahí la tienen por si las moscas, por si la quieren mirar. Y eso sería más que nada, súper sencillo todo. En fin, vamos a irnos a ColddBox y vamos a irnos al directorio netscan, donde está lo que a mí me interesa. Aquí tengo dos ficheros, uno que se llama nmap y otro ports. En ports voy a ir dejando todos los puertos que yo encuentre abiertos, y en nmap voy a dejar todo aquello que sería la numeración más exhaustiva de estos puertos, de los servicios, las versiones, todas esas cosas, ¿vale? Entonces ahora voy a empezar con el escaneo, pero antes tengo que checar si es que la máquina está activa mediante una traza ICMP. Aunque pueden hacerlo mediante ARP, con ARPScan, entre otras cosas realmente. Bueno, también pueden hacerlo por nmap, que indicando el parámetro "-sn" y la IP. Y ahí les sale un host y SAP, ¿vale? Si es que le indicaran otra IP para que me crean, no les saldría eso. Les sale que 0 hosts están activos, ¿vale? Entonces ahí tienen una forma. Cuando yo lanzo una traza ICMP me aprovecho de esto para reconocer al sistema operativo. Y me creo una utilidad que se llama OS Identifier en Bash. Si quieren verla, ya la vemos, la miramos. Así que vamos a pasar esto como argumento al binario cat. Y aquí está. En base al TTL, el número del TTL te dice si es un Linux, es un Windows, entre otras cosas, ¿vale? Aquí tienen el rango. Si es menor o igual a 64 es Linux. Si es menor o igual a 128 y mayor o igual a 65 es un Windows. Así de simple. Bueno, también hay otros rangos para otros sistemas operativos, pero eso, como esos son los más comunes, yo los dejo así. Vale, vamos a empezar con la numeración de puertos. Voy a indicarle un triple verbose, un TCP SYN, para que no se complete el three-way handshake y el escaneo vaya rápido. Indicamos el min rate para que vuele el escaneo y me tire no menos que 5000 paquetes por segundo. Le indico el "-n" para deshabilitar resolución DNS, el "-pn" para no hacer un host discovery mediante el protocolo ARP, y el "-p-" para indicar que quiero escanear todo el rango de puertos, o sea los 65.535, y quiero que de esto me filtre únicamente los que estén en status open, ¿vale? Le indico la IP y exporto todo esto en fichero en formato gripeable al fichero ports. Ahí lo voy a dejar corriendo. Como ven, ya tenemos un puerto 80 abierto, entonces me voy a ir aquí a ColddBox, a content, y por aquí voy a escanear el servicio web con WhatWeb. WhatWeb es una utilidad que te reconoce la utilidad de los programas, los CMS, cosas por el estilo, ¿vale? Aquí, como ven, nos detectó varias cosas. Tenemos un Apache, HTML5, bueno, el Apache nuevamente, la IP, jQuery, un WordPress, claro, Powered by WordPress. Este es el nombre de la pestaña, la versión del WordPress, un XMLRPC, que es un fichero típico del WordPress. En fin, aquí ya tenemos los dos puertos que están abiertos, así que aquí con extract ports podríamos tomarlos y copiarlos en la clipboard. Para el que no sepa, copiar en la clipboard es básicamente seleccionar un texto, le pones copiar, y ahora si le haces un Control-Shift-V o Control-V lo puedes pegar, ¿vale? Eso es más que nada. Vamos a indicar que me enumere estos puertos de una forma más exhaustiva, me detecte la versión y los servicios con este parámetro, pero obviamente yo quiero hacerlo aquí, de estos dos puertos nomás, para que vaya más rápido, que son los puertos que están abiertos. Aparte le indico la IP y exporto todo esto en formato nmap al fichero nmap, así de simple. Entonces, ya que estamos, voy a dejar esto corriendo y voy a esperar. Bueno, en realidad no, realmente quiero mostrarles también que esto pueden hacerlo con Wappalyzer, De hecho, vámonos al servicio web, al servidor web. Para... Claro, no sé, eso es lo malo de copiarse los puertos en la clipboard. Pero bueno, cosas que pasan. Ahí lo tenemos. Esta es la ColddBox, ColddBox is here. En fin, aquí tenemos varias cosas. 4.1.31. Lo suyo es checar de que estas versiones no sean vulnerables. Y la verdad sí, son bastante vulnerables. O sea, son bastante antiguas. Y eso los hace propensas a ser vulnerables. También tenemos un Apache, también antiguo. Todo esto deberíamos checarlo de que esté, de que sea vulnerable o no, en SearchSploit, ExploitDB, en GitHub, cualquier cosa. También los temas. Otra cosa, mirad, tiene una base de datos MySQL. Perfecto. Todo esto es importante checar de que de si es vulnerable o no. Pero como yo quiero seguir un hilo conductor para mostrarles esta máquina, mostrarles muy bien cómo yo estoy haciendo todo esto y no irme en la volada. Haciendo que esto dure 40 minutos. Voy a seguir mi hilo por si acaso. Buena suerte, genial. Gracias, señor Cold. The Cold in person. ¿Qué es esto? Vale, no hay nada. Aunque esto de Cold ya me suena demasiado. Podríamos checar al tiro si es un usuario. Señor Hot. Increíble. Pues bueno, aquí hay un panel de login y este es un clásico de todos los WordPress. Y bueno, yo ya probé al usuario. Vamos a checar al usuario Cold, que es lo que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos que indicar una password. Y es que ¿por qué hago esto? Porque pasa que aquí en WordPress siempre ha habido un fallo de seguridad. No sé si en las versiones de ahora hay, pero pasa que si tú indicas un texto random, cualquier usuario, y tú le haces un login, te dice que el usuario es inválido. Pero ahora si tú checas que haya un usuario válido, por ejemplo Gold, que es un usuario válido, te dice que la contraseña que tú introdujiste para el usuario es inválida. Esto significa que tú puedes ir enumerando usuarios y perfectamente realizar ataques de fuerza bruta para obtener las credenciales y meterte al WordPress y desde ahí para adentro realmente. Bueno, aquí tenemos el escaneo de Nmap ya terminado. Como les dije, checar que todas estas versiones no sean vulnerables o cosas por el estilo. El OpenSSH, esta versión es un clásico en los CTF. Y les digo al tiro que no es vulnerable. Quizás es vulnerable a unos exploits de enumeración de usuarios, pero yo los pruebo y nunca me pasa nada. Incluso les he tratado de retocar el código y tampoco. Entonces eso, tenemos un usuario potencial. Lo suyo sería realizar un mini fuseo para ver si encontramos algo. Por si acaso, porque aquí en este panel inicial, que sería el panel inicial del WordPress, allí no hay mucho realmente para ver. Podrían mirar el código HTML, pero en esta máquina no hay nada, parece. Bueno, igual sí, a lo mejor no lo mire. Y es que me quema cuando eso pasa, pero bueno, son cosas que pasan. Es que me quema porque eso no pasa en la vida real. O porque si pasa es porque... no sé, sería muy raro. Igual, estoy seguro que algún que otro pentester lo mira por si las moscas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer un mini fuseo con GoBuster. Podrían tirar de la herramienta que les dé la gana. Yo voy a tirar de GoBuster indicando que quiero usar el diccionario, el common, que quiero usar 300 hilos para realizar este escaneo, que no me lance los errores por pantalla. Y que me busque por las extensiones PHP, HTML, JS y TXT, por si hay alguna cosita. Le indicamos la URL por acá, que sería esta. ¿Qué demonios me pasa? Ahí está. Empezamos con el escaneo. Vale, lo voy a dejar corriendo ahí. Voy a pausar el video y les mostraré de qué vamos. Bueno gente, aquí como pueden ver el escaneo ya terminó y nos detectó varias cosas. Entre ello hay algo que me parece muy sospechoso, que es este directorio hidden. Que, o sea, en ningún servicio web tú te encuentras un hidden. Así que lo suyo es abrir este enlace y checar qué tenemos por aquí. Aunque también quiero seguir mirando qué otras cosas hay. Bueno, el license.txt, el readme, WP admin, todo lo que tenga WP es porque es propio del WordPress. Aunque, ojo, que igual es importante checarlo porque suele pasar que a veces en los CTF nos ponen cosas turbias por acá. Y que, justo nos pusieron algo en el HTML de eso. Y ojo, aquí tenemos algo. Cold. Tú cambiaste la contraseña de Hugo. Cuando tú se la envíes, podremos continuar subiendo sus artículos. De parte de Philip. Vale, aquí tenemos dos usuarios potenciales más, porque ya teníamos a Cold, pero tenemos a Hugo y a Philip. Así que lo suyo sería checar de que estos usuarios son válidos o no. Curioso. Podríamos incluso seguir fuseando aquí, pero como ya tengo estos usuarios, me da para creer que no hace falta. Bueno, ya lo había checado. Soy un poco Gilberto por no borrar eso. Pero claro, es un usuario válido, efectivamente. Podríamos checar a Philip, que también lo había checado. Genial de mi parte. Ya sé que para la otra tengo que borrar el historial. Y vale, esto está cargando. No sé qué demonios, se cayó la página. Se nos cayó. Se cayó la VPN, parece. No sé, a ver, vamos a pararla. Y... genial. Vamos a reiniciar esto. Miramos por si acaso. Reseteamos. Y claro, ahí volvimos otra vez. Vamos a ir con Philip esta vez. Le metemos una contraseña aleatoria. Y no, creo que no. A ver, creo que no es válido. O sí. Vamos a checarlo desde acá. Copiar esto porque a lo mejor lo coloqué mal. Ponemos su nombre. Claro, y es un usuario válido, efectivamente. Esto por si acaso es case insensitive. Esto significa que si tú colocas, por ejemplo, el usuario cold con minúsculas, bueno, con minúsculas y una password, el usuario cold es válido. Y si lo colocas con una mayúscula, así, es válido igualmente. Y es el mismo usuario ya. Pero bueno, yo lo que voy a hacer ahora es irme aquí a content y crearme un diccionario con estos tres usuarios. Sería users.txt. Un diccionario, por si acaso, es un fichero txt con distintas palabras. En este caso serían estos tres, Hugo y Philip. Eso mismo. Entonces voy a recurrir a la herramienta WPScan, que con esta ustedes pueden enumerar distintas cosas del servicio. De hecho se las voy a mostrar mejor. Con -help pueden ver el panel de ayuda. Y aquí ustedes tienen para enumerar plugins vulnerables, temas populares, temas vulnerables, bases de datos expuestas, cosas por el estilo. Y de hecho es importante que lo hagan si es que no saben ya por dónde más tirar en un WordPress, así que se los recomiendo. De hecho creo que es clave usarla, pero no siempre es del todo necesaria. Pero bueno, aquí ustedes pueden realizar ataques de fuerza bruta con menos usernames y menos passwords, indica las contraseñas. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Otro día les voy a enseñar a escanear esto. O no, ya. Vamos a escanearlo nomás. Vamos a filtrar por los temas vulnerables y los plugins vulnerables y las bases de datos que estén expuestas. Le indicamos la URL, que sería el HTTP, la 10.144.180, y eso más que nada. También pueden exportar la captura. Esto nos pide que lo actualicemos, lo hacemos rápido. ¿O no? Si yo digo que sí. Igual se demora un año. No, mentira, ahí ya se actualizó, así que va a empezar a escanear esto. Como ven, les va a ir detectando distintas cosas. Es súper rápido, la verdad, el escaneo que hace. Y claro, para que sea más rápido todavía, lo suyo es que le pasemos hilo. Yo le voy a pasar unos 60, por ejemplo. No sé cuánto es el hilo ideal que hay que pasarle a esto, pero yo voy a tirar de eso. Más que nada por probar. Y es porque las veces que lo utilizo, tiro de ello, o de 50 por ahí. Y claro, aquí ya ven que les va encontrando cosas. Y puede detectar cosas que son vulnerables o no. No sé si les hace pruebas como tal, pero sí hace escaneos que son agresivos para detectar esto. Vale, no encuentra plugins, no encuentra data, bases de datos expuestas. En principio no encuentra mucho, no encuentra nada. Así que voy a tirar del ataque de fuerza bruta. Que sería, bueno, la URL está bien. Lo que está mal aquí es, o sea, lo que no necesito sería esto. Pero antes que nada necesito un fichero, un diccionario donde tenga contraseña. Vamos a seleccionar las 10.000 primeras líneas del fichero Rocky User share word list, Rocky, por si acaso estos son directorios, por si acaso, y este es el fichero, el Rocky, ¿vale? Y aquí tenemos las 10.000 primeras líneas, me lo voy a exportar a un fichero que se llama el passwords.txt. Y bien, voy a crearme un directorio que se va a llamar bruteforce. Así mismo, me voy a mover todo lo que tenga extensión txt a bruteforce. Así mismo, entonces si me voy a bruteforce, ahí tengo el diccionario y los usuarios potenciales. Así que vamos a empezar pasando la URL, que sería esta, la 144, 180. Creo que hay que indicarle el wp login por si acaso, .php. Y por aquí voy a indicarle los usuarios, que se indican de esta forma, ... usernames, que sería users.txt, y ... passwords, para indicar las contraseñas. Y en principio así sería. Voy a dejar corriendo esto ahora y voy a parar el video porque igual se demora bastante a veces. Bueno, ni tanto. Voy a meterle 60 hilos y ahí les cuento cómo va todo. 2000 años más tarde. Bueno, gente, después de 1000 años de espera, bueno, me fui a servir un café realmente. Se ve que aquí dio con un usuario válido, que es el usuario Cold, con la contraseña está bastante difícil como para que no te hackeen. Así que, en principio, como ya tenemos un usuario válido con una contraseña, voy a detener el escaneo porque lo más probable es que esto me sirva para entrar como tal. Así que me voy a meter por aquí en report, en el fichero report. Así que aquí con micro voy a editar esto. Voy a meter estas dos cosas. Por un lado tenemos el user y por otro lado la password. Para que se vea más bonito le pongo esas cositas, esas bolitas. Ahí siempre a gusto de uno. Al gusto de uno. Claro, ni siquiera los puse. Ah, ya. Sí, los puse. Genial. Vale, la contraseña del usuario Cold, como vimos, es bastante difícil. Entonces era 098765432110. Cuando ya entramos al WordPress es súper fácil meterse a la máquina como tal, porque podemos perfectamente instalar un plugin vulnerable o bien modificar un fichero PHP. Y con eso para adentro. Lo suyo siempre es... No, de hecho voy a yo crearme mi propia web shell y tirar de las típicas reverse shell de WordPress. Como ven, esto es más que vulnerable por aquí. De hecho, si ustedes se van aquí en apariencia, tienen que irse a editor y aquí ustedes van a poder modificar todos los ficheros de los temas que hay. Como recordamos, había un tema instalado que era el 2015, entonces me da para creer que si yo, por ejemplo, modifico esta template, que es la del 404.php, si yo la modifico y aquí le meto mi propio código PHP, yo podría hacer perfectamente esto. Y le meto algo así como, oye, quiero que me muestres en etiquetas preformateadas. Esto es HTML un poco. Que me lo concatenes con lo que encuentras aquí mediante el shell exec, mediante la función shell exec. Y que vamos a recibir todo esto de un parámetro que se va a llamar get. Vamos a ver si esto funciona realmente, nunca lo he probado. No, se va a llamar cmd esto. Mejor. Ahí me gusta más. Y esto lo concateno con el final de la etiqueta, por si acaso, que sería así. Y en principio eso es lo que sería. Vamos a mirar si funciona. Si no funciona, mala suerte. Si funciona, genial. Vale, ahí está actualizada. Entonces, para irse a este fichero 404.php, tienen que irse por acá, indican wp content temas, por si acaso, y si no me acuerdo era 2015. Esto es un clásico de cómo montarse una reverse shell en un WordPress. Le indican acá el tema y claro, aquí está. Entonces si nosotros le pasamos parámetros cmd por get y le indicamos un wamai, por ejemplo, debería mostrártelos. Ahí está, tenemos ejecución remota de comandos. Porque si ejecutamos un config, por ejemplo, estamos ya en la máquina remota. Vale, entonces aquí sería montarse la reverse shell con, con estas típicas hojas de trucos que te pasa PentestMonkey, que hace uso de sintaxis, y perfectamente podríamos utilizar esta, que es la vieja confiable. Le ponemos nuestros parámetros, por aquí mi IP, que esta sería, y mi puerto en escucha. Voy a poner a mi puerto en escucha por aquí en otra pestaña, este mismo con netcat. Y esto, bueno, a ver qué acabo de hacer. Esto por aquí. Aquí lo que yo tengo que modificar es esto. Y si no me funciona así, es porque voy a tener que URL encodear. Claro, no me funciona. Entonces lo suyo es URL encodear este código. Me lo voy a copiar por acá. Voy a hacer uso de la utilidad URL encode. Claro que ahí ya me lo había URL encodeado ayer. Esto mismo, entonces, como ya veían ahí, me lo copio en la clipboard con xclip y voy a poner nuevamente mi puerto en escucha, que será este. Voy a meter esto por acá y ahí estamos dentro. Y si hacemos tratamiento de la TTI, así, control Z, raw eco-fg, reseteamos, indicamos que queremos la xterm para que nos deje pasar básicamente, y aquí modificamos todo esto nuevamente, indicamos que queremos la xterm, exportamos la variable shell, que queremos la bash. ¿Qué demonios pasa acá? Bueno, vamos a tener que configurar proporciones, así que STTI, rows, vamos a indicarle 51 y columnas 211. Vamos a ver cómo va eso ahora. Vamos a ver si eso se puede ver mejor. Claro, ahora sí que va mejor. ¿Y por qué hice eso? Porque si yo indico por acá STTI size, que son las proporciones de mi terminal, tengo 50 y 211. Yo aquí le indiqué 52 y 211, que es más o menos lo mismo. Así que en principio eso sería. Ya estamos dentro de la máquina, como pueden ver. Está un poco lentita, pero nada para llorar. Vale, ¿en dónde estamos? Somos el usuario triple wdata, estamos en el grupo ese mismo. Somos el usuario triple wdata. Con este usuario corre el servidor Apache, por lo general, o los servidores web. Vamos a ver si tenemos algo con sudo para hacer. Al principio tendríamos que indicar la contraseña. Vale, vamos a mirar el fichero etc passwd para ver si hay algún usuario potencial por aquí al cual migrar. Y claro, tenemos al usuario cold. Podríamos probar la clave esta que nos dieron. Su... ¿cómo se llama el usuario? Cold. Podríamos checarlo. Era la contraseña 98765432110. Para ver si funciona. Y no funciona. Vale, entonces lo otro sería mirar el cron tab. El fichero cron tab, donde hay tareas cron definidas para ejecutarse a distintos intervalos por segundo en el sistema. Y no, en principio estas son las tareas típicas, no hay nada. Podríamos enumerar capabilities de esta forma y también reenviamos todo lo que no queremos ver al devnull para ver si nos tira algo o no. Y vale, tenemos estas capabilities que podríamos checar en GTFOBins, pero me parece que ninguna es vulnerable. Así que voy a listar los típicos permisos SUID. De esta forma, desde la raíz, indico los que tengan permisos menos 4000. Los que son permisos 4000 son los SUID. Y todos aquellos que me salgan con acceso denegado los reenvío al devnull. Vale, ahí tenemos distintos permisos binarios con permisos SUID. Y checamos de que alguno de estos me sirva. Vale, tenemos al find. Este ya es raro y este de hecho es vulnerable. Este ya me va a permitir hacer ejecución de comandos como el usuario root. Permisos SUID son aquellos permisos que te dan, que te dejan interactuar como el usuario root a la hora de ejecutarlos. A la hora de ejecutar, por ejemplo, el binario find, no lo estás haciendo como triple wdata, sino que lo haces como el usuario root. Eso significa que haya un permiso SUID. Y para el que no sepa cómo esto se ve, puede verlo así. Ahí listo el contenido con esta S. Eso es de SUID, ¿vale? Eso es una explicación así súper rápida, ¿vale? Vamos a buscar por aquí Find y claro, Find SUID. Ahí lo tenemos. Y esto es lo que tendríamos que ejecutar básicamente. Claro, entonces me copio esto sin ese punto barra porque no es necesario. Esto ya lo tenemos en el path, así que lo checamos, lo ejecutamos y ojo, tenemos el gatito que es de root. Vamos a checarlo. Vale, y somos root. Entonces, para dejar esto más cómodo, yo voy a aprovecharme de los permisos SUID y se los voy a dar. A ver, que esto ya me está dando problemas. Vale, lentito. Vamos a darle permisos SUID a lo que es la bin bash para que no tengamos más problemas ni más líos y nos podemos meter de lleno desde ahí. Ahí le damos los permisos SUID y ahora con bash -p para ejecutarlo como el propietario, que sería root con permisos SUID. Me abro la sesión como root en la misma bash. Y ahí está, somos root. Podemos ir al directorio root y ver que aquí hay... Ahí está la flag, podríamos listar los 10 caracteres de esta flag para ver. Y como ven, ahí está. Por si acaso son cadenas en base 64, bastante difíciles de codear. Vamos a irnos aquí donde está cold. Vamos a ver si aquí está la flag. Ahí está, head -10. Vamos a listar los primeros 10 caracteres de esta flag. Y ahí está, lo mismo. Bueno gente, la máquina está vulnerada. Creo que tiene más formas de ser rota, pero yo quería mostrar una nomás por acá, la que utilicé en ese entonces cuando recién empezaba. Así que eso, está bastante guapa, se las recomiendo. Y vayan ustedes mismos a realizarlo, aunque hayan visto este Grow Tab, porque igual les sirve realizarlas por su cuenta. Ustedes también aprenden, no es ver a alguien resolver algo y listo, ya lo entendí. No, para entender algo de verdad tienes que hacerlo tú también. Vale, y eso sería. Bueno gente, solo agradecer por el apoyo y todo. Quiero hacer algo más con esto y disculpen si no he subido muchas cosas, pero es que yo también soy alguien que está aprendiendo y por eso más que nada es que no he subido cosas, porque también estoy documentándome para ser mucho mejor y poder traer contenido de calidad. Eso más que nada, no quiero caer en lo que es la desinformación. Quiero ser conciso, preciso y explicar bien las cosas. Vale, eso sería todo. Que estén bien. Muchas gracias y hasta cuando sea el otro video. Eso, chao, chao.